mucho. No entiendo qué. Desde el principio empezó a pegar. No, pues es bueno, bueno para patar. Jardinés se queja del calendario, se queja de las lesiones, se queja de que están cansados sus jugadores. Muy, muy satisfecho con lo que producimos, porque sigo mirando muy a frente. Si seguimos por este camino, seguimos ganando fuerza, orden defensiva, vamos a ser un equipo muy, muy fuerte en la liguilla. Y sobre Malagón también es un tema, justamente, el acúmulo de partidos, la forma que estamos trabajando, bien puede pasar esto. Diego también bastante cargado, Malagón salió cargado con la pierna, no quisimos arriesgar nada, pero es un tema del acúmulo de partidos que no tenemos culpa, y por esto que la liga tiene que ser muy, muy atenta a estas cosas, porque acaba siendo perjudicado, no por tu culpa, por un descuido de la cancha de un rival. Mencionados del América, Malagón, rodilla derecha, dice el técnico que está muy cargado. Araujo, bueno, está fuera toda la temporada. Cáceres está lesionado del muslo, Reyes del muslo y Valdés también del muslo. Bueno, vamos a ver cuánto tiempo, sobre todo Valdés, regresa al equipo. De lo que dice el técnico Jardiné, la Leagues Cup, los viajes en Estados Unidos, Malagón y Valdés, los viajes con su selección y los partidos de liga, sí, es cierto. ¿Inevitable? Pues sí, inevitable. Pero es real, ¿no? Es real. Son cargas musculares que en algún momento, bueno, truenan, ya sea el cuádriceps, el aductor, el posterior. Bueno. Pero es real. Es real. Te voy a decir también que es real, Paco, que dentro de los viajes que tuvieron muchos, no, ¿cuántos no tuvieron en el Estadio Azteca? Pero ahí sí no dice nada. ¿Cuántos partidos consecutivos en el Estadio Azteca que no viajaban, ¿no? ¿Siete? Pero sí también hay que señalarlo. O sea, ay, quejándonos porque hubo un partido a media semana, uno a media semana, por favor, cuando había Copa, todos jugaban a media semana. Y el otro en Toluca, que no es viaje, así que digas. Y el Querétaro no se quejó, ¿verdad? Sí, de que el Querétaro también estuvo en la Leagues Cup. Y el Querétaro también. Yo no lo escuché quejarse. Claro, ¿cómo no? El cúmulo de partidos. El Querétaro jugó a media semana también y le ganó a Cruz Azul en el Azteca. Él habla del calendario, ¿no? ¿Eh? A mí no me pareció queja. Él está explicando. Sí, él está hablando del calendario. ¿No? Se refirió al calendario. Cop, partidos de la selección, la liga. Y no es queja. Pero bueno, todos jugaron Leagues Cup, jugaron la liga. Todos. El Querétaro no tiene seleccionados. Es que hay una América, cosa, sí, a todos. También jugó una la cosa Leagues que Cup. Sucede en el fútbol mexicano, ¿no? Primeramente entender, analizar lo que va a ser el torneo. ¿Cuántos partidos tienes por disputar en el torneo y con qué plantel cuentas para encarar ese torneo? El puro torneo, ¿no? Sí. Más liguilla, todo la planeación, incluyendo la Leagues Cup, incluyendo todo. Entonces sí creo que en muchas ocasiones los planteles en el fútbol mexicano son cortos para los partidos que se van a tener. Aparte de que son cortos, los técnicos tienden a no darle rotación a los jugadores, a querer jugar siempre con los mismos. Tú observas los equipos en Europa y sí les dan rotación, sí les dan descanso a los jugadores. Independientemente de los partidos que tengan, ellos entienden que en algún momento dado el cúmulo de partidos va a ser algo que les juegue en contra. Entonces ellos tienen que analizar de qué manera y en qué momento a ciertos jugadores les van a ir dando descanso. En el fútbol mexicano no. ¿Cuál es la diferencia, Jared? Los torneos cortos. Sí, pero... Que te exigen resultados inmediatos. Allá tienen... Y por eso no rotas a los jugadores. Las copas, la liga... No, yo sé, pero es un torneo más largo. Inglaterra tiene dos copas. No, estoy de acuerdo. La liga, la UEFA... Estoy de acuerdo. Pero aquí, si en tres jornadas no tienes resultados, los medios de comunicación pedimos la cabeza del técnico. Sí, te echan. Entonces... Bueno, eso ya será cuestión de la directiva, hacerle caso. No, pero es real, porque entonces el técnico no cambia su cuadro titular, deja a los mismos 11. Sí, para que nadie pida la cabeza. ¿Y como que tenemos especial nosotros como para que tengamos que hacer las cosas diferentes? Pero es real, Jared. Sí, en el fútbol mundial... realmente son otra cosa. Los medios de comunicación y redes sociales y los clubes afectan a los directivos de otros países. Okay. Realmente los grandes equipos en Europa tienen dos equipos. Sí,
Sí tiene. Es que es eso. Pero no me digan ahora que el América no tiene, que tiene plantel corto, Jared. El América no tiene plantel corto. Tiene un plantel vasto. Ahorita, ok, que me digan, no va a estar Valdés. Ahí el próximo partido tranquilamente podría jugar Quiñones. Y juega el Cabecita, y juega Suárez por derecho, juega Brian Rodríguez. Sí, pero ya está Henry Martín de regreso. Pero Valdés es la figura del América, Valdés. A Jardiné, en los medios de comunicación, cuando no funcionaba, ya estaban pidiendo su cabeza. Es que hay también medios pide cabezas, sí, pero crees, no va por ahí el pero asunto. Pero tú crees, no ha hablado Héctor, pero tú crees que... Huerta no ha hablado, Jardiné, pobre Huerta, hombre. Iba quitar, se está guardando todo. ¿Iba a quitar a Diego Valdés? No lo iba a sacar, no. Hasta que no pasara esto. ¿Qué pasó, Huerta? Diego Valdés, desde que renovó contrato por 3 años más con el América, lleva 4 goles, ¿eh? Desde que renovó contrato el 30 de agosto. Subió su fútbol. Sí. Ahora, Diego Valdés jugó los 2 partidos con la selección chilena, los 2 completos. Sí. Cáceres jugó los 2 partidos con la selección uruguaya completos, se lesionó. Sí. Israel Reyes viene de selección nacional. Araujo también del Toluca jugó. Araujo fue a la rodilla, es otra cosa. Pero Araujo el del Toluca. No, pero los demás son musculares todos los de la América. Los 4 que te estoy diciendo son musculares. Malagón también venía de selección mexicana. Así que sí tiene algo que ver toda la carga de partidos. Por ejemplo, el Monterrey está jugando la fecha 16. Jugó 7 en la League Cup, 7 partidos. El equipo que más viajó, Héctor. Claro. Tú lo diste un dato. Está muy tocado el Monterrey. Ahí sí, ahí más, ahí más. 18 mil kilómetros viajó en Estados Unidos el Monterrey. Los viajes del América aquí. ¿Qué te pareció el partido de Toluca América? A mí me pareció que el América y el Toluca es un equipo que en casa contra el América suele indigestársele al América. Sí. Es muy difícil ganar al América en Toluca. ¿Sabes quién anda muy bien? El uruguayo Araujo. Sí, hoy lo puso lateral izquierdo y de ahí tenía mucho recorrido hacia adelante. Pero el América, yo creo que cuando estuvo completo y con Diego Valdés, el primer tiempo el América pudo tomar una ventaja mayor y ya aclarar el partido y ganarlo, ¿no? Desde el primer tiempo, pero no lo hizo. Y bueno, el Toluca en el segundo tiempo le provocó mucho problema. Sí, le provocó problemas. Y le empató el partido y por poco se lo pudo ganar. Era importante ver al portero suplente del América ya en este partido. Qué bueno que entró Oscar Jiménez. Lo hizo bien en la jugada que tuvo la resolvió bien. Y yo creo que el punto es justo para los dos. Fue un partido muy, muy cerrado, muy difícil para los dos, con 2 equipos muy buenos que van a estar en la liguilla los dos. Que Toluca también tuvo el gol que le anulan. Sí, claro. Y el remate que salva en la línea Diego Valdés. Valdés. Diego Valdés, sí, el cabezazo, ¿no? Cabezazo. Y la de Jiménez, ¿no? Doble atajada. Yo no sé cómo Valdés sacó esa pelota, ¿eh? Sí, bueno, para eso es lo ponen, lo que decía Jared. Es increíble. Es que mientras el fútbol mantenga la idea, son 2 porterías, un balón. Hay cosas que no se deben de cambiar. Ponlos en el primer poste o en el poste, ¿para qué los quitas? Claro. Hay entrenadores que los quitan en atacar, de ahí por en atacar, ¿qué si te están atacando? Por innovar. Primero defiéndete, saca la claro. pelota de ahí. Claro. ¿Cuántas veces no hemos visto atacando? Salvadas así? Muchísimas claro, ¿no? veces. Sí, claro. eso lo comentaba mucho con Juan Carlos Osorio, ¿no? Que te acuerdas que él tenía siempre el dejar 2 o 3 arriba. Es que para un contragolpe. Profe, lo están atacando. Primero, sí, primero piensan en que te evitar el gol y ya luego ves, claro, ¿no? Sí. Bueno. Esa de Valdés Clóder y bueno, un contragolpe del América que por poco hace el gol también. Si recordamos que cuando pega en el travesaño, sale el América jugando y tumbo 3 toques ya estaban en el. Sí, sí, pero primero se. O sea, no movieron ahí a Diego Valdés, ahí no. Lo ponen precisamente para eso. Sí, y lo, pero, ese tipo de pero jugadas. Entonces, ¿qué vamos a concluir? No entendí. Liderato de la América. Bueno, el San Luis es el líder, sí, le recuerdo, ¿verdad? Que el Atlético bueno, es el líder. Es el líder. Está jugando muy bien. Lugar. Es el equipo que más goles ha hecho, además, en el torneo. El Atlético de San Luis. Ya murió pero no se estaba quejando, Pietro. No, nada más pregunto, ¿vamos a concluir que no ganaron porque están cansados? Pero no dijo eso. No, nada más pregunto, Paco. También tuvo un equipo que está bien dirigido, que está bien armado, que como ya lo dijo Héctor, cuando juegan en la Bombonera, suelen ser muy buenos partidos, se le complica mucho a la América jugar ahí. Es simplemente por eso, sí, que tuvo algunas repercusiones. Es una plaza difícil. Que tuvieron, plaza difícil. Con algunos jugadores que salen lesionados, pues sí. O sea, pero nada más. Corres. Está bien, Jared, ¿no? Pero nada más recordar que el Querétaro también jugó a media semana ese partido, que incluso fue injusto el resultado porque una decisión muy mala del árbitro. Y en este partido contra Cruz Azul lo ganó y lo ganó bien. De lo que sí nada se, más. De lo que sí se quejó Jorge es de la cancha de Querétaro en la jugada 2. Uh-huh. No se pudo. Por eso jugar. Dice. Por eso porque dice, no fue situación liga, nuestra, dice. Sino ajá, del pero rival o de la liga. Fue una queja hacia la liga, o sea, un reclamo de que ese tipo de cosas no pueden pasar, y ya lo dijimos, ¿no? No puede pasar que un equipo de primera división, el Atlas o el Querétaro, no tengan su cancha en condiciones. Ya, el Atlas jugó su partido contra el América en lugar de local de visitante, porque no tenía la cancha en buenas fueron condiciones. Fueron los 7 partidos que llegó el América en casa. Y ahora se suspende el del sábado de Chivas con Mazatlán,
porque viene Weekend, ¿no? El grupo este. No, Chivas Mazatlán lo adelantaron. Lo adelantan. Claro, porque en esa fecha. Ese lo van a jugar el martes. Porque sí. En esa fecha tenía un concierto en el Estadio OmniLife. Esa es la cosa. O sea, hay prioridades. Hay prioridades, ¿no? Pues sí. Ahora que se queje que Mazatlán no porque no le van a poner partido el martes. Fútbol, la prioridad es el fútbol, ¿no? Que no son las del fútbol. Sí. Bueno, entonces. Buen empate del Toluca América. América pierde el liderato. San Luis está jugando muy bien. Muy bien. Es líder del campeonato. Sorpresivamente sí. Líder del campeonato. ¿Juega Atlas en casa o qué? ¿No pueden haber jugado en Jalisco? ¿Perdió? No, no podrían haber jugado en el Jalisco ese partido. Chivas. Sí, sí, pero no lo jugaron en el Jalisco. O sea, el Atlas iba a jugar en el Jalisco. No, pero dice el del de Chivas. Ah, no, Chivas no, contra no, Mazatlán. No. Oye, José Ramón, nada más jugar comentar a su estadio. ¿Qué pasó, que América ha mejorado notablemente en defensa desde que utilizan a Juárez, un joven de la Sub-23, de la Selección Nacional Sub-23. Ahora haciendo mancuerna con Lichnowsky, un tipo de mucho oficio. Les ha ido bien con sus laterales, con Kevin Álvarez y con Fuentes. Ha mantenido un orden defensivo que le permite al equipo ser mucho más agresivo al ataque. Y a partir de ahí viene esa notable mejoría del América, de la zona defensiva. A partir de lo que han mejorado en defensa, y mucho tiene que ver Ramón Juárez. Ramón Juárez, bueno, muy bien. Sí, juega al lado de Lichnowsky, ¿no? Sí, con esta pareja han hecho 7 goles en el campo contrario y han recibido 2 en 3 partidos. Bueno, creo que van a terminar ellos dos. Marca así. Diferencia, claro. Creo que tendría que terminar los dos de titular. Sí.